Mama de Hegudakesha, Mama de Hegudakesha.
Yajanyadrashtutichasi. Ihaikastam jagat krishnam. Ihaikastam jagat krishnam. Pasyadhyasa characharam. Pasyadhyasa characharam. Mama dehe buddha kesha. Mama dehe buddha kesha. Yachanyadrashtumichasi. Yachanyadrashtumichasi. Ihaikastam jagat krishnam. Ihaikastam jagat krishnam. Pasyadhyasa characharam. Pasyadhyasa characharam. Mama dehe buddha kesha. Mama dehe buddha kesha. Yachanyadrashtumichasi. Ihaikastam jagat krishnam. Pasyadhyasa characharam. Mama dehe buddha kesha. Yachanyadrashtumichasi. ¿Tú? ¿Alguien más se anima? Bueno. Ihaikastam jagat krishnam. Pasyadhyasa characharam. Mama dehe buddha kesha. Yachanyadrashtumichasi. Traducción, por favor, repitan. Hija. Hija. En esto. En esto. Ekastam, ekastam, en un lugar, en un lugar, jagat, jagat, el universo, krishnam, krishnam, completamente, pasya, pasya, mira, mira, adya, adya, inmediatamente, inmediatamente, sa, sa, con, chara, chara, lo móvil, lo móvil, acharam, acharam, inmóvil, inmóvil. Mamá, mamá, mi, mi, dehe, dehe, en este cuerpo, Buddha Kesha, Buddha Kesha, o Arjuna, oh Arjuna, ya, ya, aquello que, aquello que, cha, cha, también, también, anya, anya, otro, otro, drashtu, drashtu, ver, ver, ichasi, ichasi, tú desees, tú desees, oh Arjuna, todo lo que quieras ver, obsérvalo de inmediato en este cuerpo mío. Esta forma universal puede mostrarte todo lo que deseas ver y todo lo que vayas a querer ver en el futuro. Todo lo móvil e inmóvil está aquí por completo en un solo lugar. Om Adhyana Timiranda Siya Gyanan Jana Sarakriya Chachuru Vinita Mina Tasma Yishri Gulamina. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada habla en mis ojos con la antorcha del conocimiento. Significado: nadie puede ver todo el universo mientras está sentado en un solo lugar. Ni siquiera el científico más adelantado de todos puede ver lo que está ocurriendo en otras partes del universo. Pero un devoto como Arjuna puede ver todo lo que existe en cualquier parte del universo. Krishna le da el poder de ver todo lo que quiera, pasado, presente y futuro. Así pues, por la misericordia de Krishna, Arjuna es capaz de verlo todo. Bueno, eso es lo maravilloso de estar de buenas con Krishna, ¿no? Krishna ama a todo el mundo, en especial ama a sus devotos puros, porque están totalmente en amor entregados a él. Entonces, Krishna les corresponde, les,
le reciproca ese amor que siente. Entonces hay un intercambio de relación amorosa entre Krishna y sus devotos puros. Krishna dice: yo soy igual con todo el mundo, soy imparcial con todo el mundo. Pero aquel que se acerca a mí para ofrecerme servicio, yo lo considero un amigo para mí, yo soy un amigo para él. Entonces es algo natural. Y por excelencia, Arjuna es el amigo querido de Krishna. Y por eso Krishna le está revelando tantas cosas, ¿no? Krishna le está diciendo a Arjuna: puedes ver lo que tú quieras dentro del universo, cualquier planeta, quien vive ahí, que hace todo. Puedes ver todos los seres móviles e inmóviles. Los seres móviles son los que se pueden mover, ¿no? Los animales, los humanos. Y los seres que no se pueden mover son las árboles, las plantas, ¿no? Las montañas. Pero todos son almas espirituales, todos tienen una chispa divina, ¿no?, que le da vida al cuerpo que habitamos. Esa chispa divina es parte de Krishna. Krishna es como el gran fuego, y no somos como la pequeña chispita. Mientras esa chispita está en el fuego, brilla, tiene luz, calor. El momento que la chispa salta alejándose del fuego, pues pierde su cualidad luminosa. Asimismo, todos somos parte de Krishna y todos merecemos, por ser parte de él, la felicidad eterna. Pero como almas rebeldes que somos, no queremos entregarnos a Dios. Por eso Krishna creó el mundo material, para las almas rebeldes que quieren probar suerte, ¿no?, por su cuenta, independientemente. Somos partes muy minúsculas, pero aún así tenemos una pequeña independencia, una minúscula libertad de elegir, de elección, ¿no? Y esa libertad es lo que es valioso en nosotros, porque la materia muerta, inerte, no tiene voluntad propia. En cambio, los seres vivos, las almas espirituales, tenemos voluntad propia, tenemos sentimientos, deseos, ¿no?, pensar, querer. Y si todo se dirige hacia nuestro origen divino, al Ser Supremo, Krishna, se complace en todos nuestros deseos, todo, ¿no? En el mundo material, todo el mundo está tratando de satisfacer su deseo material. Pero termina en frustración, porque nadie puede complacer todo lo que quiere, ¿cierto? ¿No? Hay un dicho de Gaby que dice que si los mendigos si los deseos fueran caballos, todos los mendigos andarían a caballo. Queriendo decir que uno se debe acobijar hasta donde le llega la comida, ¿no? El asunto que no nos conformamos, queremos más, más y más. Y ahí viene la ansiedad, la frustración. Porque ninguna cantidad de placer material puede satisfacer el alma, porque el alma necesita un placer espiritual, ya que ella es espiritual. Y al no saber que necesitamos placer espiritual, refugio y alimento espiritual, pensamos que podemos satisfacer esos deseos, esas necesidades de manera material. Bueno, puede ser hasta cierto punto, el cuerpo tiene sus necesidades, no se niegan, pero no lo es todo, obviamente. O sea, todo el mundo necesita comer, dormir, tener un lugar donde vivir, quizás una pareja, ¿no?, etc. Pero eso no es todo en la vida. Esta vida no es el todo por el todo, no es digno del ser humano conformarse solamente con satisfacer sus necesidades materiales. También tenemos necesidades espirituales.
que no estamos atendiendo, no estamos cuidando. Es como el tren necesita los dos rieles para andar. En un solo riel se descarrila, tiene un accidente. Entonces, los dos rieles quieren decir las necesidades materiales y las necesidades espirituales. Tienen que ir paralelamente, juntas, al mismo tiempo, ¿no? Mientras uno cuida su salud, ¿no? Cuida su vida, en este mundo también tiene que cuidar su destino supremo, su eternidad. No estamos hechos para vivir 70, 80 años, estamos hechos para vivir para siempre. Pero como cambiamos de un cuerpo a otro, nos olvidamos nuestra vida anterior y aceptamos la nueva vida como si fuera real, pero en realidad todo eso no es real porque es pasajero. Se nos olvida la otra vida, quién es, en qué cuerpo vivimos, con quién estuvimos, se nos olvida. Hemos tenido mucha familia, muchos amigos en tantas vidas. Pero Krishna dice, yo soy su verdadero y eterno amigo. ¿Por qué Krishna dice eso? Porque es la verdad. Él nos acompaña como un amigo del corazón para guiarnos en nuestra travesía por este mundo. Y nos quiere guiar para nuestro bien, ¿no? Krishna le dijo a Arjuna, por mi gracia, si me escuchas, podrás superar todos los obstáculos de la vida condicionada, material. Pero si no me oyes y te dejas llevar por tu mente, tu ego falso, te perderás, estarás perdido. Entonces la libertad de elección siempre está ahí, presente, ¿no? Para todos. Y el Bhagavad Gita es la luz del conocimiento que ilumina nuestra vida para saber cómo actuar, cómo realmente ser felices, tanto en esta vida como en la siguiente, ¿no? La felicidad material es algo que viene y se va, ¿no? Así como nadie se busca un dolor de muela, ¿no? Un dolor de panza, pero le viene el dolor. Así como la felicidad material que te toca por el karma que tienes, te va a venir, aunque no hagas demasiado esfuerzo, ¿no? Alguna gente dice, bueno, es una filosofía muy conformista. Bueno, en realidad, uno tiene que estar satisfecho con sus necesidades básicas de la vida. Y el tiempo restante debe usarlo para el cultivo espiritual. Así de simple. Hay que ser codiciosos espiritualmente. Eso es bueno. Yo compartí una cita hoy, se las voy a leer, acerca de la codicia espiritual. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Lo compartí uno? Estoy compartiendo sobre el santo nombre. Que el santo nombre de Krishna, que es un depósito de toda felicidad trascendental, el destructor de los pecados de Kali Yuga, el más purificador de todas las cosas purificadoras, el alimento de la persona santa mientras atraviesa el sendero hacia el mundo espiritual, el jardín placentero donde las voces de los más grandes santos, filósofos y poetas se escuchan, la vida de los justos y la semilla del árbol de la religión les traiga a todos ustedes bendiciones trascendentales. Autor desconocido del libro Shri Pradyavani de Shri Rupa Goswami. Bonita bendición, ¿no? Entonces, si Krishna, a través de su santo nombre, nos puede dar tantas bendiciones, debemos aprovechar esa oportunidad como seres humanos de siempre cantar los santos nombres de Krishna con fe y devoción, sabiendo que Krishna es nuestro mejor amigo. O sea, lo mejor que nos puede haber pasado en esta vida es
conocer a Krishna, la verdad. Es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Porque lo demás todo viene y se va. Nada es permanente. Pero Krishna está ahí para siempre, ¿no? Y la relación con Él es para siempre. Entonces Arjuna es un compañero, un amigo eterno de Krishna. Y Krishna le dice a Arjuna: yo le hablé esta ciencia del Bhagavad Gita a Vimasvan, el dios del sol, hace millones de años. Y tú estabas ahí presente, en otro cuerpo. Tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo de todo. Porque cuando el alma cambia de cuerpo se olvida, pero Krishna, como no cambia de cuerpo, su cuerpo siempre es el mismo, es espiritual. No es como un alma condicional como nosotros, que viene a este mundo por karma, deudas que tiene que pagar. No, él viene por su libre dulce deseo, por alentar a las almas, ¿no? Darles la oportunidad de saber de él, de su enseñanza, sus actividades, ¿no? Cantar su nombre y así prepararnos para ir de vuelta al hogar eterno, nuestra verdadera meta, ¿no? Conseguir el amor de Krishna. Entonces Arjuna, Prabhupada dice en una carta que Arjuna, él no vive en el mundo espiritual, él siempre vive en el mundo material, pero con Krishna. Donde Krishna vaya, a cualquier universo, él lo acompaña también y sirve a Krishna, ¿no? Pero como Krishna está yendo de un universo a otro, ¿no? Todo el tiempo está llevando a cabo pasatiempo. O sea, Arjuna tiene todo el tiempo con Krishna. Es un compañero constante de Krishna. ¿Ah? Y aunque él no tiene cuerpo espiritual, su cuerpo es material, pero aún así, él es tan poderoso, Arjuna, que puede estar simultáneamente en varios universos diferentes a la vez con Krishna y en diferentes encarnaciones de Krishna. Por ejemplo, está la encarnación de Nara Narayana, ¿no? Y Nara es Arjuna y Narayana es Krishna. Entonces él acompaña a Krishna, no solamente, ¿no?, como Krishna, pero en diferentes encarnaciones de Krishna también, ¿no? De Arjuna es muy poderoso, sumamente poderoso, ¿no? El mejor arquero del mundo, ¿no? Conocen la historia, ¿no? Su gurú de armas, ¿no?, Dronacharya, le prometió volverlo el mejor arquero del mundo entero, porque vio en él ciertas cualidades que lo ameritaban por mérito, ¿no? No por favoritismo, sino por mérito. Por ejemplo, Dronacharya los puso a prueba a sus estudiantes de artes marciales, artes militares. Puso un muñeco en forma de pájaro en la rama de un árbol, un muñeco de madera. Y a cada estudiante decía: apunte hacia el pájaro. Y apuntaba: ¿qué ves? Bueno, veo el árbol, veo el cielo azul. Y también veo el pájaro. No lance la flecha. El otro: ¿qué ves tú? Bueno, veo el pájaro. Solo veo el pájaro. No, veo otros pájaros vivos que están en el árbol también. Incluso hay un nido ahí en el árbol. El siguiente. Y así, hasta cuando Arjuna le dio a Arjuna: Arjuna, ¿qué ves? Solamente veo el pájaro. Solamente el pájaro, no. Solamente veo el ojo del pájaro, nada más. Lanza tu flecha. Y lanzó la flecha y le dio de nuevo al pájaro de madera. Dijo: van a matar un pájaro, por supuesto. Entonces, porque tenía plena concentración. Y eso se requiere en la vida espiritual. La plena concentración trae avances, beneficios espirituales maravillosos. Cuando uno logra concentrarse en cantar el santo nombre y no se distrae para nada, le llueve muchas bendiciones.
se conecta con la divinidad de una vez, ¿no? Shabda Brahma, el sonido de la divinidad. Y no hay diferencia entre Krishna y su nombre, su forma, sus cualidades y sus actividades. Todo es absoluto, ¿no? Y el mismo santo nombre, cuando uno llega a cantarlo puramente, le va a revelar la forma de Krishna, las cualidades y los pasatiempos. A su debido tiempo, a su debido tiempo, hay que ser paciente, entusiasta y siempre esforzarse con confianza. De que se puede, se puede. Simplemente, como dicen aquí, hay que echarle ganas. Eso es todo. Hay que querer, pues. El deseo es lo que nos mueve, ¿no? Y entonces hay que desarrollar deseos espirituales. De eso se trata el proceso. De que el alma anhela volver con Krishna, de estar con él, de amarlo, de servirlo. Porque es natural, es lo más natural del mundo. Es como lo más natural para las manos darle de comer al estómago. Es lo más natural. Y la mano se siente feliz cuando alimenta el estómago. Porque la energía se difunde por todo el cuerpo y la mano se beneficia también. Asimismo, si aprendemos el arte de amar y servir a Krishna, nos vamos a sentir muy bien, muy satisfechos. No vamos a necesitar nada más, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Las enseñanzas que Krishna le está dando a Arjuna, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Puedes ver lo que tú quieras del universo, no solo del presente, del pasado y del futuro también, ¿no? Los científicos dicen que la luz de las estrellas que vemos en el cielo, para que lleguen hasta aquí, tardan no sé cuántos años, millones de años de luz para que lleguen. Entonces, ¿no? Estamos viendo el pasado, no el presente. Incluso a Dios habla, tú puedes ver tanto el pasado, como el presente, como el futuro, de todo lo que hay dentro del universo. ¿Y qué saben los científicos del universo? Con su enorme telescopio Hubble y todos eso, ¿qué pudieron saber? Sacar unas fotos de algunas galaxias, muy bonitas, yo vi las fotos también, muy bien, muy bonitas, pero ¿qué hay de la vida en los planetas? Eso no lo puede fotografiar, ¿no? Dentro de cada universo, cada planeta, cada galaxia, ¿hay seres vivos? ¿O qué pasó? Dios solamente puso gente en este planeta nada más y los demás planetas están todos vacíos, ¿no? Es una idea tonta. ¿Por qué Dios va a crear tantos planetas para tenerlos vacíos? No tiene sentido. Pero erróneamente pensamos de forma egocéntrica que para que haya vida en los demás planetas tiene que haber la misma atmósfera de la Tierra, y eso es un argumento falso, porque los cuerpos se pueden adaptar a la atmósfera donde viven, donde nacen, así como los peces viven en el agua, felices. El ser humano no puede vivir bajo el agua, no puede respirar. Entonces, si hay cuerpos que pueden vivir bajo el agua, también hay cuerpos que pueden vivir en la atmósfera de cualquier planeta, ¿no? Sea Júpiter, Marte, Venus, el que sea, hasta el Sol. Se dice que hay gente viviendo en el Sol. Pero ¿cómo la vida si está todo hecho de calor, de fuego? Porque sus cuerpos son de materia formosa, ¿no? Han encontrado incluso en aguas volcánicas que llegan a una temperatura muy elevada, ¿no? No sé cuántos grados, 430 grados Fahrenheit. Y han encontrado partículas de seres vivos allí. Se supone que en esa agua que está hirviendo a tanta temperatura tan alta no puede haber ningún organismo. Supuestamente las bacterias mueren.
a esas temperaturas, pero había, ¿no?, partículas vivas ahí. Entonces, todas partes hay vida. Sarva Gataha, quiere decir todas partes hay seres vivos, ¿no? Entonces, pero, como dice el señor Chaitanya en su enseñanza a Rupa Goswami, Brahmanda Brahmita Kod Bhagya Vanjiv, Guru Krishna Prasadhi Pai Bhakti Natarij, muchas almas viajando, vagando por este universo, cambiando de un cuerpo a otro, un planeta a otro. Y si un alma es afortunada, por la gracia de Krishna y el Guru, recibe la semilla del bhakti, del servicio devocional a Krishna. Y toda semilla necesita ser regada para que el árbol crezca. Potencialmente hay un árbol en cada semilla, pero a menos que se siembre y se riegue, no crecerá. Así como nosotros tenemos nuestra forma espiritual eterna, pero está en forma de semilla. Y el proceso del bhakti para hacer crecer esa semilla y se vuelva una planta, ¿no? Y cuando esa planta es una enredadera necesita apoyarse en algo para crecer, una pared, otro árbol. Así como el bhakti se tiene que apoyar en refugiarse en los pies del otro de Krishna, y así la planta crece. Y cuando da su fruto, ese es el fruto del amor por Dios, que se puede disfrutar incluso en este mismo mundo material. El señor Chaitanya trajo ese regalo, esa dádiva para toda la humanidad sufriente. Es la panacea para toda la humanidad, ¿no? El canto de los santos nombres de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, muchas gracias por venir a escuchar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Prabhu, sí, Hare Krishna. Si Arjuna es el perfecto guerrero, sí, y el ser humano más cercano a Krishna, ¿qué nos espera a nosotros que ni siquiera tenemos casta? Porque nosotros no nacimos en la India, ni nacimos del vientre de una mujer hindú. No tiene nada que ver. No importa si eres hindú o mexicano, ruso o chino, todos somos seres humanos, y todo ser humano tiene el deber y el derecho de conocer a Krishna y ser amigo de él. Él es nuestro eterno amigo, que mismo Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. Bhoktanam yajnatamasam sarvalokamayo suridam sarvabhutanam. Soy el amigo de todos los seres vivos. No importa si naciste en la India o México o China, todos somos parte de Krishna. Esa es la verdad. Claro, alguien que nace en la India tiene más oportunidad de niño saber de Krishna, ¿verdad? Pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho, ¿verdad? Pues tenemos la oportunidad, pues aprovechemosla. ¿Qué importa que no supimos de ella antes? Pues lo estamos conociendo ahora, ¿verdad? Prabhupada vino a Venezuela, vino a México, ¿no? Trajo el mensaje, ¿no? Como un devoto que se encontró a Prabhupada al comienzo, le dijo: yo pensaba ir a la India, pero la India vino a mí. Luego tengo que viajar a la India. Y pensaba ir a buscar un guru, un maestro. Krishna me lo mandó aquí. Sí. Arjuna acompaña siempre a Krishna, pero tiene cuerpo material. Sí, siempre el Prabhupada dijo que tiene cuerpo material. ¿Como Nacho? Sí, sí. Ah, y en esa época estaban las gopis también, cuando estaba Arjuna, estaba de los padres. Sí, Arjuna, en Vrindavan, ese pasatiempo de Vrindavan. Con Arjuna es Indraprastha, ¿no? Hastinapura. ¿Está Kuti también? ¿Está incluida en eso?
Sí, también Prabhupada Yogi-Kuti también, ella está con Krishna siempre en el mundo material. ¿Y Prabhupada también todos ellos existieran? Bueno, el Prabhupada lo nombra a todos, supongo que sí, pero él solamente nombra en la carta a Kunti y a Arjuna. El asunto es que son devotos puros y almas liberadas, ¿no? Un devoto puro no le importa si está en el mundo material o en el mundo espiritual. Si está con Cristo, está en el mundo espiritual, aunque esté en el mundo material. ¿Comprende? ¿No? Entonces, de eso se trata. De estar con Cristo donde sea. Si no piensa en Cristo, aunque está en el mundo material, está en nada. ¿No? Prabhupada enseñó eso a su discípulo. Un devoto le preguntó: Prabhupada, usted está en el mundo material. ¿Cómo? Que si está aquí en este mundo material, bueno, estoy aquí en la ciudad de Nueva York, pero yo no estoy en Nueva York, yo no hago lo mismo que hacen los americanos, ni voy a los lugares que ellos van, ni tengo la costumbre que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, aunque estoy aquí, no estoy aquí, estoy en Vrindavan porque siempre pienso en Cristo. Así como la flor de loto, aunque está rodeada de agua, no se moja, es impermeable. Así como que estamos en el mundo material, si uno piensa en Krishna, está con Krishna, está en Vrindavan. Bueno, si no tienen interés en la vida espiritual, pues ¿qué se puede hacer? Es voluntario, no se puede obligar a nadie a que quiera tener vida espiritual. La oportunidad se le puede ofrecer a todos, pero si no quiere, pues puede insistir un poco, pero no más, ¿verdad? ¿No? Deja que sufra un poquito más para que aprenda, ¿no? De que sí necesita de vida espiritual. Y también dice que si nos podría relatar un pasatiempo de Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami es un asociado eterno del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de Radha Krishna simultáneamente. Él está al mismo tiempo en los pasatiempos de Krishna, Radha y Krishna, y los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, que vino hace 500 años. Hizo un avatar dorado, Rama y Krishna combinados. Entonces Rupa Goswami es un alma eternamente liberada, nityasita, ¿no? Él una vez estaba escribiendo los pasatiempos de Rama y Krishna y su hermano Sanatana Goswami le preguntó acerca de qué estás escribiendo. Bueno, estoy escribiendo que el pelo de Radharani lo trenza, ¿no? Como una trenza. Y esa trenza cuando ella camina se mueve, ¿no? De su espalda y parece como una cobra negra que se mueve, ¿no? Y Sanatana Goswami se sorprendió, dijo, ¿y no pudiste encontrar otro símil para describir la trenza del pelo de Radharani? Bueno, no, pero si tú me quieres ayudar, está bien. Pero está bien, déjame pensar en algo, ¿no? ¿En qué símil puedes ser que se parezca la trenza del pelo cuando está caminando, moviéndose? Y Sanatana Goswami salió fuera de la habitación, salió al aire libre, estaba caminando. ¿Qué se puede parecer más a la trenza del pelo? Y de repente vio unas mujeres jóvenes, unas jovencitas. Y una de ellas estaba sentada en un columpio y las demás la estaban, ¿no?, meciendo. Y de repente vio que una cobra negra se subió a la espalda de la joven que estaba en el columpio, ¿no?, y se posó sobre su pelo. Y él corrió para avisar: cuidado, que hay una serpiente. Y de repente todo se esfumó en el aire, como una visión. Entonces él regresó con su hermano Rupa y Goswami le dijo: tu símil de la cobra está muy bien, déjalo como está.
no tiene que cambiar. Me parece muy bueno. Queriendo la madre le quiso decir a Sanatana Goswami, yo acepté el sitio que hizo el Parvasa. No tiene que cambiar. Sí. Hay forma dos preguntas, ¿verdad? Sí. Gracias. Dale, pues, sí. Ahí le veo una pregunta más buena. Yo comparto su idea de usted y lo que dijo de que hay muchos planetas vacíos. No, los planetas no están vacíos. Bueno, digamos, refiriéndose a los seres humanos. Entonces, yo le he pedido y le pido a Dios que en mi siguiente vida me conceda ir a uno de esos planetas vacíos donde no haya nada. Pero ahora tan solo que lo han acompañado, ¿no? Pero lo único que sí le pediría es de que yo vaya así como soy. Nada más le pediría de favor que me quite el instinto sexual, el deseo sexual. Bueno, aunque está bien, es un buen deseo estar libre del deseo material, de disfrutar de la vida sexual. Esa es la atadura más grande de este mundo, obviamente. Pero ¿qué va a desear? O sea, solamente dejar de desear materialmente, ¿con qué lo va a reemplazar? Ver con mis ojos, oír con mis oídos, extasiarme en eso. Pero ¿qué? En el mundo material, aunque vaya a cualquier planeta de este mundo, no. También hay muerte, hay enfermedad y vejez. Mejor ir al planeta de Krishna, ese es un planeta eterno. Es que yo considero que este mundo, el deseo sexual, al menos a mí, es lo que me impide ser feliz. Es verdad, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque con ese deseo te ponen ansiedad, te ponen zozobra, piensas que puedes ser feliz con la actividad, pero eso es una ilusión. Es un deseo animal, ¿no? Es un instinto animal. Pero tiene que atraerse por la belleza de Radha y Krishna para poder superar esos deseos. ¿Va a haber mujeres? No, trata de entender. La belleza eterna de Radha y Krishna no es material, es espiritual. Ahí es donde quiero ir. Y si uno se atrae a esa belleza, se olvida de la vida sexual. Porque es la belleza máxima. Es la relación original de amor con Dios, como Dios como esposo. Y San Juan de la Cruz se refirió a Dios como el esposo y al alma como la esposa, ¿no? Entonces él tuvo esa visión que Dios le reveló. Entonces todo tiene una relación de amor con Dios. Podemos tener a Dios como amo, como amigo, como pariente, incluso como amante, como hijo también, como esposo. Sí, porque es eso. Y esa es la perfección. O sea, a menos que uno se libere de los deseos materiales, no puede alcanzar la trascendencia, la conexión con la divinidad, ¿no? Y eso se logra a través de cantar a Dios. Sí, pues yo considero que mientras uno tenga este cuerpo material, nunca se va a liberar. Puede tener cuerpo material, pero puede espiritualizar el cuerpo. ¿Cómo? Comiendo solo alimentos ofrecidos a Krishna, escuchando y cantando el mantra a Krishna, sirviendo a Krishna. La célula del cuerpo cada 7 años cambia, según los científicos, en su mayor parte. Entonces, si alguien come solo alimentos ofrecidos a Krishna, el cuerpo se transforma, se espiritualiza, aunque sea material. Se va purificando, pues. Pero eso requiere práctica, obviamente, no de un día para otro. ¿Vidas? Sí, requiere práctica, convicción, fe, devoción. Y sí puede suceder, claro que sí. Es posible. Eso es lo que le digo, que me mande a ese mundo con esas condiciones. Ya, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios de otros? Sí. ¿Por qué una persona llega a la conciencia de Krishna? Porque algo de piedad tiene en su corazón. Algo tiene que está buscando respuestas. Cuando uno es inquisitivo,
y quiere indagar acerca de la verdad, Krishna, que está en el corazón, lo guía, ¿no? Lo pone en contacto con la conciencia de Krishna. Y si uno está buscando espiritualidad, pues va a encontrarla, ¿no? Va a encontrar respuestas que le satisfacen. Sí. Una pregunta. Dígame. ¿Qué diferencia hay entre buscar a Dios y que Dios nos busque a uno? Bueno, se dice que si uno da un paso hacia Dios, Él da 10 pasos hacia nosotros. Tú lo buscas a Él, pero Él te busca 10 veces más. Porque Él está más ansioso que nosotros de que volvamos con Él, porque Él nos ama, no quiere vernos sufrir en este mundo. Pero tenemos que dar un pasito para que Él dé 10 pasos. Y si damos 2 pasos, da 20 pasos. Es recíproco. Pero Él pone más de su parte que nosotros. Cuando aprendamos a darte a amar a Krishna, nos vamos a dar cuenta cuánto Él nos ama a nosotros. Nunca le vamos a ganar a Dios en general. Así es. ¿Está bien? Okay, gracias. Vale. Sí. Última pregunta. Karna, en esa situación, Karna no sabía que era un rey. Y él hizo una forma de corona, charya, ¿no? Pero no le dieron la oportunidad, le cortaron el dedo. ¿Por qué pasó eso? Estás hablando de otra historia. No era Karna. No, Karna. No era Karna. El que perdió el dedo fue ¿quién? Ekalavya. Ekalavya. Pero ese Ekalavya, te voy a explicar la historia. Ahí yo compartí como devoto toda la explicación. A veces la gente piensa que cuando lee el Mahabharata, que Ekalavya era un héroe, porque sacrificó su pulgar cuando una charla se lo pidió, pero no es un héroe, no es un héroe, no es una buena persona, porque él quería, él le pidió a una charla que fuera su guru de arte militar, marcial, y de una charla Dios no aceptó. Ahorita no puedo, tengo ya mis discípulos, los gurus que le estoy enseñando, no puedo aceptar más discípulos. Pero él igual es una estatua de una charia, estaba orando y practicaba el arte de la flecha y se volvió muy diestro, ¿no? Un día que estaban en el bosque había un perro ladrando y de repente el perro paró de ladrar porque alguien le hizo un bozal de flechas que no podía ladrar sin lastimar el perro, con flechas, así al aire. Arjuna estaba sorprendido, wow, pues, una persona muy diestra en lanzar flechas. Él le clamó a una charla: usted me prometió hacerme el mejor arquero del mundo, pero veo que aquí tengo competencia. Entonces, ahora eso se puede malinterpretar. Lo que sucede es que Arjuna no quería que la promesa de su guru no fuese verdad, porque como el guru le prometió eso de que iba a ser un arquero, o sea, Arjuna estaba preocupado no de que él fuera un arquero, sino que la palabra de su guru no fuese cierta. Esa era su preocupación, ¿no? Entonces, Ekalavya apareció ahí y Dronacharya le preguntó: ¿y tú quién eres? Ah, yo soy Ekalavya, soy su discípulo. ¿Eres mi discípulo? ¿Me entero? Porque el gurú tiene que aceptar al discípulo, no solo el discípulo, el gurú tiene que ser de ambas partes. Y como Ekalavya no obtuvo la aceptación de Dronacharya, entonces su adoración de Dronacharya era ilegal, no era legal, ¿comprende? El gurú no dio el permiso, ¿comprende? Entonces Dronacharya, entonces si tú dices que eres discípulo, entonces tienes que darme el Guru Dakshina. El Guru Dakshina tiene que ser, ¿no? El regalo, el donativo para el Guru. Y sí, dígame, yo quiero tu pulgar derecho.
porque con eso trenza el arco, ¿no? La cuerda para lanzar la flecha. Y si no tiene esto, no puede lanzar más flecha. ¿Y qué hizo el Caramia? Rápidamente agarró y se cortó el pulgar. ¿Ya? Y por eso lo tratan como un gran héroe, que renunció a su pulgar para complacer a su gurú Duvachar. Pero eso todo es falsa interpretación. El Caramia se cortó el pulgar debido al orgullo, al ego falso que tenía, que él estaba renunciando a algo. Él debió haber pedido perdón, perdóname por imponerme como discípulo cuando tú no me aceptaste, perdóname, ¿no? No que, eso fue un acto de orgullo, de ego falso, no fue un acto de egoísmo. Además, él tenía envidia de Arjuna, que es un devoto puro, ¿no?, de Krishna. Y luego en la batalla de Kurukshetra, él Krishna lo mató, no en otro momento, no fue en la batalla de Kurukshetra, pero en algún momento, en alguna batalla, algo, Krishna lo mató. Y si no hubiera sido devoto, Krishna lo hubiera matado. Él estaba con el bando enemigo de Krishna. Entonces Calabria no es un buen ejemplo a seguir. Maharaj, ¿se le puede hacer otra pregunta? Última pregunta. ¿Algún día el discípulo puede superar al maestro? Eso nunca puede suceder, así de simple. ¿Se va a quedar ahí? No, o sea, por la gracia del maestro espiritual puede avanzar espiritualmente, pero nunca va a superar a su propio maestro. Claro, con respeto. Claro, por supuesto. Con respeto, yo pienso que, o le pregunto a usted, si el discípulo puede superar al maestro, con respeto. No. Siempre va a guardar su lugar. Todo su avance espiritual depende de las bendiciones de su maestro espiritual. Él no puede lograr progreso si no está complaciendo al Guru. Como decimos en la oración de la mañana, Andalarti, ¿no? Y así atrasada, pagaba atrasada, y así atrasada, catipultó. Si el maestro espiritual está complacido con uno, Krishna está complacido. Y si el maestro no está complacido, Krishna no está complacido. Entonces uno puede avanzar en la vida espiritual sin las bendiciones del Guru. ¿Qué hablar de superar al Guru? Esa es la idea mayavadi, la idea de los impersonalistas. Pero sí puede llegar a la perfección. Obviamente que con la misericordia puede llegar a la perfección espiritual, por las bendiciones del maestro y de Krishna, ¿no? Indudablemente. Pero él no quiere competir con el Guru, ni quiere ser igual que hablar de ser más que él. Eso es falta de humildad. Sí, por eso. Entonces considero que todas las personas que estamos aquí podemos traer karmáticamente de miles de vidas anteriores ya un proceso, un trabajo, sí. Y aquí estamos y aspiramos, claro, en el debido respeto. Bueno, hay casos en que los discípulos superan al mundo, y se la voy a contar. Una vez Chaitanya Mahaprabhu estaba viajando por el sur de la India y se encontró con un grupo de budistas y le buscaron plática y filosóficamente tuvo un debate con el guru de los budistas, y él derrotó todos sus argumentos filosóficamente, con lógica, razonamiento, cita de la escritura. Lo derrotó al budista. Los discípulos estaban muy desanimados, muy molestos que el guru fue derrotado. Entonces hicieron una bandeja con comida y escondieron carne ahí diciéndole a Chaitanya Mahaprabhu que era pesado, que era alimento ofrecido, pero era alimento contaminado ahí, por venganza, ¿no?, de que le derrotó al guru. Y cuando le iban a ofrecer, apareció un águila enorme y les arrebató el plato con sus garras y voló en el aire con el plato y lo dejó caer sobre la cabeza del guru de los budistas. Y el guru de los budistas perdió el conocimiento. Y todos los discípulos corrieron, Gurudev, ¿no? Y fueron de Chaitanya, perdónanos que tratamos de darle comida contaminada, por favor, salva a nuestro guru, perdónanos. Y Chaitanya dijo, bueno, le voy a enseñar un mantra que tienen que cantarle al oído del guru. Entonces ellos repitieron el mantra, el Mahamantra, Hare Krishna,
Y ellos, después de oírlo, fueron y se lo cantaron al oído del gurú, y el gurú regresó a la conciencia. Entonces, los discípulos se volvió el gurú de su gurú, porque lo iniciaron en el santo nombre. En ese caso, sí, el discípulo superó al gurú. En una ocasión, cuando usted hace ya tiempo, yo lo leí en un National Geographic, que el señor Buda murió por comer carne de cerdo fresca y contaminada. No sé, y no estoy familiarizado con la biografía de Buda, pero nosotros aceptamos a Buda como un avatar de Cristo. Pero hay varios Budas. Yo sé. Ese es uno de los Budas, no el Buda. Se ha oído eso. Sí, pero no es el Buda original que Gotama Buda, que es un avatar de Vishnu. Hay otro Buda. Otros iluminados. Buda quiere decir iluminado. Ay, a ver si no me muero porque me gusta la carne, el cerdo, el chile. No coma carne, que no es bueno. La Biblia dice, bueno es no comer carne ni tomar vino. Romanos 14:21, anote. Pórtese bien. Obedezca las leyes de Dios, le va a ir bien. Y si no le hace, no le va a ir bien. Así de simple. Más una oportunidad. Ver la sinceridad, que es lo más importante. La honestidad, la sinceridad. Aunque tenga defectos, pero si es una persona sincera, es lo más importante para el mundo. Aunque cometa un error que otro, ¿no? De vez en cuando, pero si es sincero, no se arrepiente, se esfuerza por mejorar, pues eso es lo que le importa más a uno. Ya, si la puedo partir, ya. 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 Ya.